Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Estamos aquí nuevamente para hacer un nuevo video sobre el tema este de los últimos tiempos. Como ya les habíamos manifestado anteriormente, este tema lo hemos tomado de la palabra de Dios y de aquellos profetas, los actuales instrumentos que el Señor ha suscitado para que se entienda realmente cómo son los hechos que van a producirse. Y no hemos hecho especulaciones humanas que se hacen ahora con tantas conferencias, tantos conferencistas que dan su criterio muy humano, de gente muy valiosa, muy intelectual, llena de sabiduría humana. Pero aquí lo que hemos preferido ha sido tomar directamente de la palabra de Dios, hacer solamente su lectura y lo mismo de los profetas auténticos, como repito. En este caso, estamos tomando para este video, para este tema, del libro Los Últimos Tiempos, que fue dictado por Jesús a María Valtorta. María Valtorta es una mística italiana que recibió estos mensajes proféticos y también la explicación del Evangelio en su forma más amplia. Entonces vamos a tomar de este libro el escrito dictado a María Valtorta por Jesús el 16 de septiembre del año 1943. Y dice Jesús: no es en el sentido que tú lo entiendes. Llegará la hora de la paz y del perdón también para vosotros, los italianos. Ella, María Valtorta, precisamente es de origen italiano. Llegará la hora en que volveréis a establecer alianza con el Señor, tras haber estado en manos de Satanás, que os zarandeó cual si fueseis una madeja de hilo en manos de un loco furioso. Mas las palabras de Joel, que están en el capítulo 2, versículos 18 en adelante, no fueron dichas para este o aquel pueblo en particular. Entonces vamos a leer qué es lo que dice el profeta Joel en la palabra de Dios, tomando el capítulo 2, versículos 18 en adelante. Y dice: el Señor tuvo celos por su tierra y se apiadó de su pueblo. Y respondió el Señor y dijo a su pueblo: yo os enviaré el trigo, el vino y el aceite, y os saciaréis de ellos, y ya no os entregaré más al oprobio de las naciones. Al pueblo del norte lo alejaré de vosotros, y lo echaré a una tierra árida y desolada, su frente hacia el mar de Levante, su espalda hacia el mar de Poniente. Subirá su hedor, ascenderá su pestilencia, porque se glorió en sus obras. No temas, tierra, alégrate y regocíjate, porque el Señor actúa de modo grandioso. No temáis, bestias del campo, que los pastizales del desierto reverdecerán, que los árboles volverán a dar su fruto, la higuera y la viña darán sus riquezas, y vosotros, hijos de Sion, alegraos y regocijaos en el Señor vuestro Dios, porque os volverá a dar la lluvia oportuna de otoño. Derramará para vosotros la lluvia, la de otoño y la de la primavera, como al principio. Las eras se llenarán de grano, los lagares rebosarán de mosto y de aceite. Os compensaré por los años que devoraron la langosta, el saltamontes, el gusano y la oruga.
mi enorme ejército que envié contra vosotros. Comeréis en abundancia hasta saciaros, y alabaréis el nombre del Señor, vuestro Dios, que hizo maravillas en favor vuestro, y mi pueblo no será jamás avergonzado. Y sabréis que yo estoy en medio de Israel, que yo, el Señor, soy vuestro Dios y no hay otro. Mi pueblo no será jamás avergonzado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, hemos dado lectura al libro de Joel, capítulo 2, versículos 18 en adelante. Repito, más las palabras de Joel, capítulo 2, 18 en adelante, no fueron dichas para este o aquel pueblo en particular. Aquí está refiriéndose al pueblo de Israel. Lo fueron para mi pueblo, para el pueblo del único, verdadero, gran Rey, del Señor Dios vuestro, uno y trino, Creador y Redentor del género humano. Aquel período de bienestar del que habla Joel es el anuncio anticipado de cuanto mucho más tarde habla Juan en su Apocalipsis. Tras las guerras tremendas que habrá traído Satanás a la tierra mediante su mensajero tenebroso, el Anticristo, sobrevendrá el período de la tregua, en el que después de haberos mostrado con la prueba cruenta de qué dones puede ser obrador Satanás, buscaré atraeros a mí, colmándoos de mis dones. Oh, mis dones serán vuestro regalo. No conoceréis hambres, estragos, calamidades. Vuestros cuerpos y más vuestras almas serán apacentados por mi mano. La tierra parecerá surgir de una segunda creación, nueva totalmente en los sentimientos que serán de paz y de concordia entre los pueblos y de paz entre el cielo y la tierra. Porque haré que se desparrame sobre vosotros mi espíritu, que os penetrará y os dará la visión sobrenatural de los decretos de Dios. Será el reino del Espíritu, el reino de Dios que vosotros pedís y no sabéis lo que pedís, porque nunca reflexionáis en el Padre nuestro, en el Pater Noster. ¿A dónde queréis que venga el reino de Dios si no es a vuestros corazones? Lo que habíamos ya comentado, el reino de Dios va a instalarse si vivimos la divina voluntad en nuestro interior, en nuestros corazones, como dice el Señor. Ahí es donde debe iniciarse mi reino sobre la tierra. Ahí, en nuestros corazones, debe iniciarse mi reino sobre la tierra. Reino grande, aunque siempre limitado. Después vendrá el reino sin confines, ni de tierra ni de tiempo, el reino eterno que hará de vosotros habitadores eternos de los cielos, porque como es natural, yo hablo a los que son súbditos míos y no a los réprobos que tienen ya su rey horrendo, Satanás. Entonces miren aquí, en estos dos últimos párrafos, está hablando del nuevo cielos, nueva tierra, el reino de la paz, el reino de Dios, pero que será por un tiempo, dice, limitado. Eso es en el milenio. Pero después del milenio, pues habrá otro periodo, cuando ya haya sido a sí mismo vencido el demonio, ya en la tercera venida, en el juicio final, ya será ese rey, ese reino eterno. Bien, continúa. Vuestro Dios obrará toda suerte de prodigios con el fin de atraer así al mayor número de vivientes, porque yo soy Dios de misericordia, de perdón,
y de un amor tan infinito que por mucho que podáis estudiarlo y tratar de comprender su medida, no lo conseguiréis. Lo que vosotros creéis sea la infinitud de mi amor hacia vosotros, es como la piedrezuela diminuto del cauce de un río respecto de una cordillera completa de montañas cuyas bases dividen los continentes y cuyas cimas se ciñen con las nubes. Ahora bien, ¿crees tú que tantos prodigios de amor y tantas luces del Espíritu han de convertir los hombres a su Dios eterno? Desengáñate. Si yo tuviera con pobres animales privados de razón los cuidados que he de emplear con vosotros para las necesidades de vuestros cuerpos, solo esos animales, con su lenguaje informe, me alabarían desde el amanecer hasta el ocaso, y si supieran dónde encontrarme, vendrían de todas las partes del globo a dar gracias a su tutor benéfico. Pero los hombres no. ¿Sí? A pesar de ese amor infinito que no podemos medirle los humanos, pues no hay una respuesta del hombre. No hay una respuesta. Y si hay una respuesta, es un amor muy limitado. Por eso, ¿cuántas veces tenemos que insistir que solamente un Dios puede glorificar a un Dios? Solamente un amor divino puede amar a Dios. Y eso se consigue viviendo la divina voluntad. Porque ya Jesús, estando en ti, se puede hacer realidad lo que el mismo Jesús dijo: amaos los unos a los otros como yo los he amado. O sea, con amor divino. Eso, el amor entre nosotros, entre los unos y los otros. Pero para dar un amor perfecto y divino a Dios, pues se requiere del mismo amor de su Hijo, de Jesús, para entonces sí corresponder con ese mismo amor, ese amor divino que Dios nos ha dado. Y aquí habla que los animales, con no tener los dones y privilegios que nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. En el alma están las tres potencias: memoria, entendimiento y voluntad. Y en el espíritu, pues, si es que volvemos a ser imagen y semejanza de Dios, como fue el proyecto de Él con Adán, pues tendremos la voluntad divina y la vida divina. Y los animales no tienen, sino apenas un cuerpecito y un alma, una almita que anima ese cuerpo y que le da la vida. Pero aquí esa comparación dice, estos animales corresponderían mejor que el hombre. Sordos del todo, en su casi totalidad, a las voces y a los dones espirituales, y sordos casi del todo a los dones corporales, en lugar de reconocer mi bondad y de amarme en reconocimiento, se aprovecharán del bienestar que les daré para descender cada vez más al abismo que les satisface, en el que se revuelcan cual bestias inmundas en un pantano, apeteciendo lo que seduce a las nueve décimas partes de la humanidad: la codicia, la lujuria, el fraude, la violencia, el latrocinio, la herejía, la superstición y otras aberraciones del sentido y de la mente, tan horrendas que a las personas honestas parece les imposible que puedan ser verdaderas, pero lo son, y hacen enrojecer de vergüenza a los cielos y excitar con movimientos de indignación a nuestra divinidad. Si nosotros, humanos, que pretendemos hacer la voluntad de Dios, vivir el Evangelio, nos asusta
Nos da hasta rabia ver tanto pecado como nunca se ha dado en el mundo. Como les dije en otro video, estamos volviendo al tiempo de Noé, cuando el hombre ya no satisfecho solamente con esas relaciones pecaminosas entre hombres, entre mujeres, como ahora se está viviendo, fueron a lo bestial, ya no satisfechos con esa forma de ser que no es natural, pues tenían relaciones con las bestias, por eso procrearon animales sin alma, seres sin alma, y por eso es que mandó el diluvio. Y hasta Yahvé dijo: me arrepiento de haber creado al hombre. Y ahora estamos lo mismo, la sodomía, el lesbianismo y también ya permitiendo las relaciones sexuales con animales. En algunos países lo permiten ya. Por eso digo que va a venir una purificación como nunca se ha dado. Y aquí nos está dando todo un listado de lo que hace el hombre. Si al hombre nos avergüenza todo esto, ¿qué será a Dios? Por eso dice: hace enrojecer de vergüenza a los cielos y excitar con movimientos de indignación a nuestra divinidad. Sí, la divinidad debe estar ya muy indignada. Ha sido demasiada paciente la divinidad, esperando que el hombre cambie, pero no hay forma. Por más que ha habido un plan de evangelización, por más que se ha hablado en tantas campañas de Dios, se ha predicado la conversión, pero no les va ni les viene. Es la indiferencia, pero sí los espectáculos pecaminosos, sí el sexo, sí el alcohol, sí la droga, sí el lujo, sí todas esas comodidades que ofrece el mundo para satisfacerse a sí mismo, inclusive sin tener la mínima sensibilidad para poder compartir lo que Dios te ha dado con los demás, con los pobres que no tienen a veces ni qué comer ni qué vestirse. Es un desenfreno de lujos, de comodidades, de gula. Cuando estaba este último sábado con estos amigos que les narré en mi testimonio último, estos evangelizadores, allá en un pueblito de Piquiucho, por el Chota, en Imbabura, nos narraba la señora, una de las señoras de esta comunidad, que ella cuando estuvo en Bélgica, le invitaron a un almuerzo. El motivo de eso era comer durante 6 horas, 6 horas, con una lista de platos que la pobre señora, que aquí en Ecuador y en algunos países, pues tomamos los 3 alimentos en el día, en otros tal vez 2 o una cena ligera, y los pobres pues casi nada. Pero 6 horas de platos y platos y platos, con una gula realmente escandalosa. Ni la paternal largueza en sus dones, ni los aterrorizantes, ni las aterrorizantes señales del cielo serán capaces de hacer de los vivientes de aquel tiempo hijos de Dios. Y es entonces cuando llegará mi día grande y terrible, no día de 24 horas, pues mi tiempo tiene otra medida. Llamásele día, porque es durante el día cuando se obre, y yo obraré en aquel tiempo.
llevaré a cabo la última selección de los vivientes sobre la tierra, que tendrá lugar en el último desencadenamiento de Satanás. Entonces el Señor va a hacer una selección, sí, porque como dice la misma palabra de Dios, cuando se ve tanta injusticia, y dicen, no, pues ya haz algo por esta gente malvada. No, dice el Señor, hablando de la cizaña y el trigo, que crezcan juntos, pero después vendrá la siega, mis ángeles segarán el trigo bueno, pero la paja al fuego eterno. Entonces, esa selección va a haber al final, cuando, como dice él, llevaré a cabo la última selección de los vivientes sobre la tierra, que tendrá lugar en el último desencadenamiento de Satanás. Es entonces cuando se verá quiénes tienen en sí el reino de Dios y quién es el de Satanás, porque estos últimos convoca actos y sobre todo con corazón blasfemo cometerán los últimos desprecios a mi ley y los sacrilegios postreros contra Dios, mientras que los primeros, los hijos y súbditos del Señor, al tiempo que asolará la tierra la última batalla con un horror indecible, se estrecharán a mi cruz, invocarán mi nombre salvífico y mi venida como juez no les aterrorizará, antes será su gozo, ya que los fieles son los salvados, aquellos que a los que Joel llama los residuos del Señor, o sea, aquellos que al Señor le quedarán tras el pillaje de Satanás. Clarísimo. Hay que estrecharse la cruz de Cristo. Por eso es importante vivir la divina voluntad, porque será tal la persecución del anticristo y sus secuaces que si no tenemos a Cristo en nosotros, va a ser muy difícil que subsistas a ese ataque satánico. Pero con Él cargando la cruz de cada día y con Él en los tiempos finales de este ataque demoníaco, saldrás vencedor. Por eso Él está formando su ejército, pero de valientes guerreros, de valientes cristianos, que tengamos las mismas agallas de Jesús, que no rehuyó a la cruz, sino que lo abrazó, porque sabía que la cruz donde Él iba a morir era la salvación nuestra. Y en divina voluntad, pues se juntan la divina voluntad, el palo horizontal, y la voluntad humana, la parte horizontal. Entonces, es difícil poner este palo horizontal, vertical, en forma vertical, para que seamos una sola con Cristo. No, siempre está de por medio nuestra fragilidad humana, que está en la parte horizontal de esta cruz. Entonces, humanamente a veces es imposible cargar la cruz, pero con Jesús sí es posible unirnos a Él y elevarnos en forma sobrenatural ante los acontecimientos que vendrán. Benditos para siempre estos hijos míos, de ellos es el paraíso eterno, unidos con los fieles al Señor de todos los tiempos, poseerán a Dios, cuya posesión es la eterna bienaventuranza. La posesión. Claro, cuando tú ya te adentras a los escritos de Luisa Picarreta, las verdades dadas por Jesús, a Luisa, vas comprendiendo que no solamente es un amor de boca, no. Tiene que ser un amor auténtico,
donde tú tienes que fundirte tu voluntad con la voluntad de Dios. Y no solamente un día, no, todos los actos. Esa es la oración perfecta, aunque no reces el rosario, qué sé yo, por falta de tiempo, porque tienes algún compromiso especial que no te permite. No, tú haciendo las cosas pequeñas o grandes o medianas de la vida, pero fundidos con Jesús, se vuelve una oración divina. Y entonces, estamos hablando que en este escrito, que Él va a venir, Jesús, en la segunda venida intermedia, en majestad y gloria. Esa es la parusía, como Él mismo explica, que será por un tiempo, pero después ya en la eternidad será otra cosa. Entonces, si estamos hablando de la venida de Jesús, no solamente debemos esperar que se produzca ese hecho al final de los tiempos que está narrando, esto del anticristo, la persecución y todo lo que va a pasar en la abominación de la desolación, no. Es decir, en cada acto que estás realizando, ya viene Jesús, Jesús te amo, ven, ven divina voluntad, hacer este trabajo, hacer este acto, el acto de caminar, el acto de conducir un carro, manejar una computadora, lo que tengas que hacer, ahí ya está viniendo Jesús a tu interior. Entonces, ahí con Él vas formando ya el reino, el reino que va a quedar en tu vida, en tu interior, en tu corazón. Ahí está el reino de Dios. ¿Por qué? Porque ya está viniendo Jesús a cada acto de tu vida. Pero desde ya, no solamente, como repito, esperar los últimos tiempos, cuando ya realmente le veamos venir a Jesús por fuera, pero por dentro ya podemos esperar su venida en cada acto que hagamos. Entonces, va a ser realmente ahí sí motivo de alegría del Señor. Por eso Él se queja, que eso serán pocos, dice, porque la mayoría, como vivimos de los sentidos, de los pecados capitales, entonces estamos distraídos en estas cosas del mundo, que son obras de Satanás para alejarnos de Dios. Entonces, hermanos, meditemos bien todas estas revelaciones que hace Jesús, advirtiéndonos que no caigamos en el paganismo, que no caigamos en la indiferencia para hacer el bien, tanto pobre que necesita de lo material y de lo espiritual. Hoy es el tiempo de evangelizar estas verdades, porque el tiempo se aproxima y los acontecimientos vendrán uno tras otro. Y como meditábamos últimamente el Evangelio de las vírgenes prudentes y las novias insensatas, venía el esposo, cuenta en esa parábola Jesús, y la prudente pues se armó del aceite, se tuvo el aceite preparado, listo, para que cuando llegue el esposo a cualquier hora pueda tener su lámpara encendida con el aceite que lleva. Pero las novias insensatas pues no tuvieron la precaución de llevar su alcuza de aceite para que cuando venga el esposo pues encienda su lámpara. Y cuando llega el esposo, recién comienzan a darse cuenta que no tenían aceite y pedir que les regalen o que les den el aceite a las vírgenes prudentes, que sí tenían el aceite preparado. Y bueno, vayan, compren, porque esto ya lo previmos para recibir al esposo. ¡Qué lección! Cada uno tiene que responder de sus actos y de su prudencia, de su preparación para recibirle a ese Cristo que viene en su segunda venida. Y no
pedir prestada la santidad, prestada la salvación y prestada el encuentro con el esposo que ya viene. No, no, tú tienes la responsabilidad, por eso tienes que ser prudente ahora, si no, eres un pobre insensato e imprudente, que cuando venga su segunda venida a Jesús, ¿qué va? Te va a dejar afuera, como les dejó a estas novias insensatas. Y en cambio, a las vírgenes prudentes, pues, a festejar la boda, a ese encuentro con Cristo. Entonces, seamos prudentes. Estamos recomendando que se lea la Biblia, que se lea estas profecías, que se lea los escritos de Luisa Picarreta. Esos son el aceite, sobre todo el aceite que nos está dando a través de Luisa Jesús, de sus verdades, que son luz, sabiduría, todos sus atributos, providencia, poder, providencia, digo, tantos atributos que nos pueden servir a la alcuza de nuestra vida para llenarlo y estar preparados para recibir con la luz. Sí, ya estás viviendo la divina voluntad, ya tienes una lámpara encendida, porque te has llenado del divino querer, que es el aceite que nunca se acaba, que nunca se acaba. Y entonces sí puede venir el esposo cualquier rato, cualquier día, noche, a cualquier hora, pero ya estás con esa alcuza, que es tu propio ser, donde has depositado todas estas verdades y estás viviendo el divino querer, te vuelves ya una lámpara viva. Entonces sí, el Señor se va a complacer y vas a brillar con una luz divina, inmensa, no con el aceitito que se prepara para alumbrar un poquito de luz. No, aquí va a ser una lámpara de luz infinita. Queridos hermanos, qué gusto haber participado de esta lectura que le ha dictado Jesús a Luisa, a María Valtorta. Que Dios les bendiga y hasta pronto. Dios mediante.